En el video de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de Linux, pero que cabe sacar de ese video. En ese video yo no voy a poner un ranking, el ranking lo van a poner ustedes correspondientes a sus gustos y necesidades por parte de hardware, porque hay diferentes características y gustos dentro de ese mundo. Bueno, dentro vídeo, la primera distribución de Linux que vamos a hablar de hoy es Manjaro en su versión de GNOME. ¿Qué cabe sacar de esa versión? Esa versión es muy ligera, tiene una buena interfaz gráfica, un buen manejo detrás del sistema. ¿Por qué? Porque tiene unos requisitos muy mínimos correspondientes a lo que el sistema trae consigo. Lo que tiene que ver con requisitos mínimos, el sistema corre con 1 GB de RAM como requisitos mínimos. Vamos a hacer hincapié en esto. 1 GB de RAM, un procesador de 1 GHz y como mínimo tener de 20 a 30 GB de almacenamiento para poder instalar el sistema. ¿Qué trae el sistema consigo o de qué distribución está basada? Lo primero que vamos a saber es que esa distribución está basada en Arch Linux. Lo que quiere decir que todo lo que tiene que ver con Arch Linux le va a funcionar todo eso, como los paquetes, los repositorios, los comandos y ese tipo de cosas que trae el Arch Linux. Otra cosa que cabe destacar es que ese sistema trae también una forma de tienda de aplicaciones en la cual podemos descargar a suite de ofimática, como puede ser LibreOffice, un sinnúmero de aplicaciones que van a estar disponibles en la tienda de aplicaciones que se llama añadir o quitar software. Algo que cabe sacar es que la instalación de este sistema está disponible, también el revisado del sistema a fondo va a estar disponible en el canal. Otra cosa que cabe sacar es que el sistema es muy ligero y está basado principalmente en computadoras antiguas, pero también en computadoras modernas. ¿Por qué? Porque también tiene la forma de instalar LibreOffice y ese tipo de cosas. Aparte también de esto, también los drivers, de también instalar drivers de manera de open source y ese tipo de cosas. Bueno, el siguiente sistema es un sistema que tiene una interfaz gráfica que es bastante agradable, no muy cargada, no tiene muchas aplicaciones, simplemente tiene las aplicaciones necesarias para poder correr el sistema. Ese sistema se llama Phoenix OS y Phoenix OS es una distribución de Linux que está basada en Linux Mint. Que cabe destacar que Linux Mint es una de las distribuciones para esas personas que se están comenzando el mundo de GNU Linux y que no saben mucho de comandos y que simplemente quieren instalarlo para darle una segunda vida a computadoras antiguas, como por ejemplo puede ser el sistema anterior, o también para salirse de Windows o salirse de algún sistema que tengan en mente o principalmente instalado en su computadora. Porque el sistema es muy liviano. El sistema principalmente está lanzado para computadoras como el Raspberry, que son computadoras de bolsillo, pero computadoras un poquito potentes para lo que son. ¿Cuáles son las características del sistema? Bueno, simplemente tener 2 GB de memoria RAM, hasta por ejemplo podría decir hasta 1, pero lo recomendable sería 2 para que el sistema ande de una manera fluida con un procesador de 1 o 1.5 GHz de 32 o 64 bits. Aquí no se especifica mucho en la página porque la página no es como que está muy optimizada para esto, pero lo que tiene que ver con el sistema es un sistema que también está basado en GNOME. Pero ¿qué pasa con GNOME? GNOME, las personas que crean estos sistemas pueden modificar el entorno gráfico, el motor y ese tipo de cosas. Es como que para el motor del sistema se basan en Linux Mint, pero para poder presentar el sistema de modo gráfico se basan en GNOME y lo modifican a sus gustos y para optimizar el sistema más, porque es un sistema muy cargado de animaciones y ese tipo de cosas puede que ralentice las computadoras, porque esos sistemas principalmente están basados para computadoras antiguas o para también hacer desarrollo o salirse de pagar licencias, porque mayormente las aplicaciones que están disponibles en Linux o el movimiento de Linux, por lo general, por no decir todas, por lo general son gratis o tienen alguna versión que es totalmente gratis, que es literalmente open source y ese tipo de cosas. Algo que me gustó del sistema es que se parece un poquito a Android y un poquito al Chrome OS, que también lo he probado y también les enseñaré una reseña sobre el sistema. Algo que cabe destacar es que también la instalación de este sistema y revisado va a estar en el canal. El siguiente sistema es un sistema que está basado en Android y por lo general no pertenece al movimiento de GNU Linux, pero sí al de Linux, porque muy bien sabemos que Linux está presente en el kernel de Android. Y cabe sacar de este sistema, sí, al estar basado en Android y en el kernel de Linux, y podemos soportar aplicaciones de Android, como por ejemplo juegos, el mismo Word, Excel, PowerPoint y ese tipo de cosas que soporta Android. Si quieren saber más de ese sistema, está también la instalación y el revisado de ese sistema en el canal. Otra cosa que cabe destacar es que a veces tenemos computadoras y que queremos instalar alguna versión de sistema, por ejemplo Android, para darle una segunda vida, para ver videos en YouTube,
para hacer cualquier cosa sencilla. Bueno, este sistema podría caer perfecto para este tipo de computadoras antiguas de hace 15, 20 años que tienen un giga o dos de memoria RAM, y podríamos darle esa segunda oportunidad a la computadora y también al sistema para ver si probamos y ver qué tan bien va el sistema. Porque me di la tarea de probar muchas aplicaciones, como por ejemplo Spotify, también el Planta vs Zombies, el mismo YouTube, todo lo que tiene que ver con algunos juegos que podrían afectar el rendimiento de la computadora. Yo no vi ningún tipo de lag, ningún tipo de problema con respecto al uso y ese tipo de cosas, porque cuando mencionamos que los requisitos son muy mínimos y tú quizás ofrecerle un poquito más, el sistema va más flojo, por así decirlo, más fluido, y ese tipo de cosas nos beneficia a todos al momento de instalar algún sistema. El siguiente sistema es un sistema que quizás hemos visto en algunas computadoras modernas y se llama FlexOS, que cabe destacar de este sistema. Este sistema está hecho por Chrome y está derivado del Chrome OS, que también a su vez es hecho por Chrome. ¿Qué cabe destacar de este sistema? Este sistema se parece a Android un poquito y ese tipo de cosas. Pero el punto fuerte de este sistema es que es muy ligero, es muy fácil de instalar, de usar, porque se parece a Android. Y tiene un soporte que podemos descargar o habilitar para poder correr programas de Windows, aplicaciones de Android y también cosas de Linux. Porque el punto fuerte también de eso es que podemos descargar esa parte para poder ejecutar programas y comandos del mismo GNU Linux. Sí, habría que ver en qué versiones o cuáles comandos o cuáles repositorios se podrían usar en ese sistema, porque el sistema está lanzado principalmente a lo que tiene que ver con computadoras un poquito antiguas, que por ejemplo tienen 12 o 13 años y quizás tienen 2 o 4 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque a veces esas memorias RAM sí tienen 4 GB, pero a veces lo que tiene que ver con el rendimiento son el DDR, qué tan potente o antiguo puede ser este, porque también eso debemos tenerlo en cuenta. Porque a veces no es solo tener 8 GB de memoria RAM. Sí, podría ser bueno, pero tendría que ver también con la generación de esta, con el año que fue lanzada, porque correspondiente al año tiene que ver con la rapidez y lo que te puede ofrecer es una distribución que está presente en muchos sistemas operativos y también en el mundo de GNU Linux. Esa distribución se llama Garuda Linux, es su versión de GNOME. Como bien lo recalcamos anteriormente, el GNOME puede estar presente en muchos sistemas operativos, pero ¿qué cabe sacar de ese? Tú puedes pasar de modificar el sistema de forma gráfica o simplemente dejarlo así. Como por ejemplo aquí no está modificado y todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica está muy ligera modificado o casi nulo. ¿Qué cabe destacar también de esa? Que en esa distribución podemos tener, como las anteriores, sistemas de ofimática, una tienda de aplicaciones, buenos navegadores, un buen repositorio para descargar aplicaciones. ¿Qué cabe destacar de esa? Esa está basada en Arch Linux. Como bien sabemos, Arch Linux principalmente se busca o se caracteriza por tener un buen desarrollo por detrás y también tener algo de privacidad de datos y de seguridad informática y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para instalar el sistema? Bueno, aquí los requisitos mínimos son un poquito exigentes. Son simplemente tener 4 GB de memoria RAM, un procesador de 32 bits y tener 25 o 30 GB de almacenamiento. Bueno, ya sabiendo cada una de ellas, por ejemplo, las especificaciones técnicas, también la interfaz gráfica de cada una de las 5 distribuciones que te mencioné, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo me quedaría con, dando mi punto de vista, con respecto a mis gustos, pero si tienes una computadora o andas buscando un sistema que tengas una computadora antigua para tareas muy sencillas, para ver videos en YouTube y quizás ver una tarea online o alguna videoconferencia por Meet o por cualquier cosa, bueno, yo me quedaría con el mismo FlexOS. Y es bastante fácil de instalar, de descargar y de ejecutar lo que tiene que ver con las aplicaciones. Pero si quieres un poquito más, como que dependiendo de tus gustos, yo me quedaría con cualquiera de esas, porque son muy buenas y tienen requisitos muy mínimos. Bueno, gracias por ver el video. Te recomiendo que veas más videos sobre este en la descripción del video. Gracias por verlo.